Estoy aquí en compañía del señor alcalde, del secretario de gobierno del departamento, de los integrantes de la cúpula militar y de policía, en el propósito de dar a conocer a ustedes las conclusiones del Consejo de Seguridad que acaba de terminar. Consejo de Seguridad en el cual analizamos la situación de seguridad en el municipio, analizamos el plan de seguridad que ha definido la administración municipal, un plan de seguridad además bien estructurado, sin duda ninguna, con objetivos específicos, un plan que está, y esto me alegra decirlo, sintonizado con las grandes líneas del plan de seguridad y convivencia del gobierno y con el plan de defensa para la legalidad del gobierno del presidente Duque. De manera que debo señalarles que le hemos transmitido al alcalde de la ciudad el propósito del gobierno nacional de continuar trabajando con él en forma articulada para continuar contribuyendo a la creación de condiciones que le permitan a los habitantes de Jamundí vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias además, señor alcalde, por su buena disposición y por la claridad con la que tiene diseñado su programa de seguridad para los habitantes de este municipio. Las conclusiones son las siguientes. Frente a los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto, queremos anunciar el ofrecimiento de una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de quienes dieron muerte a un oficial retirado de la fuerza pública en el sector rural de Puente Vélez del municipio de Jamundí. En segundo lugar, la Policía Nacional tiene el compromiso de esclarecer este crimen, para lo cual llegará este jueves una comisión de la DIJÍN a fin de avanzar en las investigaciones. En tercer lugar, en cumplimiento de lo anterior, la Policía Nacional divulgará a la opinión pública el cartel de los retratos hablados de los responsables de este homicidio en zona rural de Jamundí. Quiero hacerle un llamado a la comunidad para que, actuando de manera solidaria, aporte información que permita la captura de estos delincuentes. Cuarto, por otra parte, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el apoyo de la Dirección Seccional de Fiscalías, orientarán todas sus capacidades y realizarán una ofensiva contra la estructura criminal Jaime Martínez y sus redes de apoyo que delinquen en esta región del país. Quinto, asimismo, se mantienen las operaciones contra el narcotráfico y los cultivos ilícitos en la parte alta de la montaña en Jamundí, a efectos de cerrar el corredor de movilidad de este grupo criminal y su principal renta criminal. Sexto, igualmente, la Policía Nacional y el Ejército Nacional acompañarán y se articularán con la estrategia de la Alcaldía del Miedo a la Esperanza, con la cual se busca mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el municipio. Séptimo, conforme a este acompañamiento, la Policía Nacional realizará las siguientes acciones. Primero, se rediseñarán los cuadrantes de policía para que estos pasen de ser estáticos a convertirse en dinámicos y flexibles. Se lanzará el cartel de los más buscados de Jamundí por todos los delitos. Llegará una comisión de la Policía de Turismo para asesorar a la administración municipal en los planes de seguridad turística. Se desarrollará un plan de prevención del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes. La Regional de Carabineros acompañará y asesorará a la Alcaldía en los proyectos productivos agrícolas en el municipio. Octavo, el Ejército Nacional, por su parte, activará la Fuerza de Tarea Jamundí para tener una cobertura focalizada en zona rural y los corredores de turismo del municipio con soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido y de la Tercera División. Noveno, se diseñará un plan especial de seguridad para el corredor turístico La Herradura. Con esto lo que queremos transmitirle a los ciudadanos de este municipio es que esa zona,
que es utilizada por ellos para hacer ejercicio, para actividades de esparcimiento, para caminar, para montar en bicicleta, tendrá toda la seguridad suministrada por la Fuerza Pública Colombiana a raíz de la estructuración de este Plan Especial de Seguridad. En mi condición de ministro de Defensa, además, quiero hacerle llegar... En mi condición de ministro de Defensa, quiero hacerle llegar además mi saludo solidario, mi saludo afectuoso, mi reconocimiento a la familia del mayor retirado Camilo Andrés Vergara López. No hay duda de que su asesinato conmovió el municipio, conmovió el departamento y ha conmovido el país. Y por supuesto ha conmovido a la Fuerza Pública Colombiana, porque se trataba de un hombre que estuvo en la Fuerza Pública, de un hombre que dedicó su vida al servicio de la patria y que desgraciadamente cayó a manos de la criminalidad que estamos obligados a combatir de manera muy eficaz. Quería hacerles estos anuncios con respecto específicamente a las medidas que se han tomado para este municipio y le pido el favor al señor alcalde que se dirija a ustedes si así lo desea y por supuesto a los integrantes de la cúpula y debo decirles que por supuesto estoy a disposición de ustedes para contestar cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, señor ministro, a todos los integrantes de la Fuerza Pública de nuestro país, a la Secretaría de Gobierno del Departamento, a todos los medios de comunicación. Hoy hemos tenido un Consejo de Seguridad muy productivo y la presencia del ministro hoy y de toda la cúpula militar y de policía demuestra el compromiso por mejorar la seguridad del municipio. Los violentos en este municipio no nos van a ganar, los vamos a enfrentar con toda la fuerza policiva y del ejército. Es importante también los anuncios que hace el señor ministro. Vamos a fortalecer las capacidades de investigación para esclarecer los 56 homicidios que hemos tenido en el municipio, revertir y contener los homicidios en el municipio y poder terminar este año con una reducción importante en este indicador. Es importante también resaltar el esfuerzo que se hace de manera articulada entre policía, ejército, fiscalía, para contener los otros delitos que vienen presentando buenos indicadores, están disminuyendo y hacia allá seguiremos trabajando. A orientar los esfuerzos para que Jamundí sea un municipio de paz, próspero, donde las empresas y los turistas y todos los ciudadanos puedan vivir en paz y en alegría. Así que, ministro, muchas gracias por su presencia, a los altos generales y la cúpula militar y de policía. Vamos a fortalecer, como lo decía también la policía, vamos a tener 2 cuadrantes adicionales dinámicos que se van a fortalecer las capacidades institucionales que tenemos ahora con la fiscalía y eso va a generar mejores resultados para Jamundí. Lamentar ese hecho profundo que nos duele, que nos consterna y que darle un saludo solidario a su familia, pero también a las otras personas que han fallecido. No los vamos a dejar solo. Jamundí es un municipio que se levanta con sus ciudadanos, que cree en las instituciones y que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. General. Gracias, señor ministro. Aprovechamos esta ocasión en que nos encontramos en Jamundí para enviarle un saludo especial de condolencia a la familia del señor mayor de la Reserva Activa, Camilo Andrés Vergara López, un hombre que le sirvió de manera fiel y leal a la patria, a la institución, y que perdió la vida en manos de bandidos narcotraficantes y terroristas. Estamos acá también para darle un mensaje de optimismo al municipio de Jamundí, decirles que estamos acompañándolos, que vamos a desarrollar todos los planes militares para que no se pierdan esos conceptos de seguridad, para que puedan desarrollar todas sus actividades deportivas sin ningún inconveniente, para que puedan vivir tranquilos y en paz. También para decirles a estos bandidos responsables de este horrendo asesinato que daremos con ellos tarde que temprano y los pondremos a buen recaudo de las autoridades, así como se hizo allá con los que asesinaron a los muchachos en Llano Verde,
como lo anunció el señor presidente de la República el día viernes, como le está anunciando hoy en Arauca con otros bandidos, así también cada uno de ellos será judicializado. Tendremos que seguir con estos grandes esfuerzos y garantizarle a todos nuestros compatriotas que haremos los mejores esfuerzos para garantizar su seguridad. Gracias, señor ministro. Permiso, señor ministro, un saludo respetuoso al señor alcalde, a Mijal Navarro. Señor ministro, a disposición del señor alcalde, las capacidades de rediseño de los cuadrantes en Jamundí. Dos, llegará una comisión de investigación criminal también para esclarecer con la Fiscalía General de la Nación los homicidios que han ocurrido durante este año y verificar responsables y determinar la hoja de ruta en términos de que haya vocación de éxito para hallar los responsables. Pero lo más importante frente a este hecho, de los investigadores que esclarecieron el homicidio de los adolescentes en Llano Verde, señor alcalde, están a disposición de la Fiscalía General de la Nación para también esclarecer el homicidio del señor mayor en Jamundí, del señor mayor Vergara, y saludo respetuoso a la familia. El mismo equipo de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal, con las capacidades técnicas y científicas, quedan a disposición en este momento para llegar a los responsables de este lamentable hecho. Todo el experticio técnico-científico de laboratorio, de comparación balística, de entrevistas, con la misma metodología utilizada en Llano Verde, va a ser empleada aquí en este lamentable hecho, señor alcalde. Creo que, señor ministro, con estos expertos, muy rápidamente y oportunamente esclareceremos los hechos ocurridos aquí en Jamundí. Gracias, general. General Rueda. Un saludo muy especial para todos ustedes, los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Señor alcalde, realmente me siento complacido de haber estado hoy aquí acompañando a las autoridades, acompañados también por la gobernación del Valle, muy preocupados por lo que ocurrió recientemente, pero totalmente comprometidos todos con las autoridades civiles como un equipo para enfrentar esta amenaza. Me complace escuchar los anuncios que hizo el señor ministro, los compromisos que adquirimos. Vinimos con el Comando Aéreo Combate número 7, su comandante, quien pondrá al servicio de las operaciones que se han venido realizando en los departamentos de su responsabilidad, como son Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, pero con un gran énfasis ahora que entrará en funcionamiento esta fuerza de tarea Jamundí, para prestarle todo el apoyo en inteligencia, vigilancia, reconocimiento, para hacer posibles esas operaciones para recuperar la seguridad y mantener la seguridad en esta bella población. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Almirante. Gracias, señor ministro. Un gusto estar aquí y poder expresarles a ustedes cuál es el área de responsabilidad y la jurisdicción en donde nosotros como Armada Nacional estaremos aportando en este gran compromiso de la región del Valle del Cauca. Principalmente, nuestro espacio de jurisdicción, ustedes lo saben perfectamente, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, el corredor costero del Departamento del Valle es justamente nuestra área de responsabilidad. Específicamente, donde terminan los corredores que utiliza el narcotráfico en su propósito criminal para utilizar las rutas marítimas de exportación de droga. Es allí donde nosotros contribuiremos fundamentalmente en el ataque directo y significativo contra estas organizaciones criminales que de alguna manera se lucran del delito del narcotráfico. Igualmente, estaremos aportando con las capacidades de inteligencia naval que tiene la Fuerza Naval del Pacífico para aportar en el marco del conocimiento del crimen del narcotráfico para hacer una afectación más directa al fenómeno. Así que cuenta
el Departamento del Valle y específicamente el municipio de Jamundí con el apoyo fundamental de la Armada Nacional desde nuestro rol y función misional. Gracias. Gracias, señor secretario del Gobierno del Departamento. Bueno, señor ministro, como lo ha informado la señora gobernadora y como usted bien lo referenció, anunciar el tema de la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los autores materiales. Como lo ha indicado la gobernadora, este es un mecanismo que sirve para el esclarecimiento de los hechos. Agradecer nuevamente su presencia y a toda la cúpula militar en lo que tiene que ver con el esclarecimiento y el mantenimiento del orden público en el departamento del Valle del Cauca. Muchas gracias. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto. Sí, ministro. Señor ministro, sí. Para preguntarle específicamente, a propósito del ofrecimiento de esta gran recompensa, se están ofreciendo 20 millones de pesos por el tercer implicado en la masacre de Llano Verde. ¿Se va a incrementar esta recompensa? Sí, se incrementa a 50 millones. Y para que ustedes vean que se toma una decisión que no discrimina, los 100 millones se ofrecen porque se trata de dos presuntos autores. Es decir, 50 por cada uno. De pronto se tienen algunos detalles, señor ministro, sobre la búsqueda, cómo avanza con esa tercera persona implicada en la masacre de Llano Verde. General Vargas, ¿usted tiene alguna información adicional para dar sobre esa investigación? Sí, y importante indicar que a partir del trabajo totalmente integrado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, se han realizado ya varios allanamientos en la ciudad de Cali y sitios alrededor de la ciudad en busca de alias El Mono. Sabemos que su apariencia puede estar cambiada, precisamente frente al anuncio que hace el señor ministro. Hoy estaremos enviándoles a ustedes y esperamos el máximo de ayuda de los medios para que lo difundan, no solamente en Cali, sus alrededores, sino en todo el país, sobre cómo puede estar cambiado esta persona. Hay un avance técnico importante en la ubicación, reitero, y así como se llegó muy oportunamente a estos dos primeros responsables, esperamos que con este trabajo articulado y con la ayuda de la comunidad, pero especialmente de ustedes, de los medios, podamos estar dándole captura lo más rápido posible. General, ¿qué tan peligroso es ese hombre? ¿Tiene antecedentes? Es una persona peligrosa, es una persona que, de acuerdo con lo manifestado por los capturados, es violenta. Por eso le pedimos a la comunidad, ante el posible cambio y lo que ustedes sabemos que van a mostrarle a todos los colombianos, nos ayuden a ubicarlo lo más rápido posible. Ministro, otra pregunta. Sí, señor. Su respuesta al Senado, al Congreso de la República, por lo de sobre los soldados estadounidenses en Colombia. A ver, les doy una información de contexto para que este tema se entienda bien. Los miembros del ejército americano que integran esa brigada, 53 de ellos, llegaron a Colombia en tareas de asesoría, entrenamiento y cooperación. No van a tener ninguna participación en operaciones sobre el terreno, ya que esas operaciones corresponden solamente al ejército colombiano, a la fuerza pública colombiana. Se trata entonces de tareas de asesoramiento, entrenamiento y cooperación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de fortalecer nuestras capacidades en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál es la base para que esos soldados americanos están en Colombia? Son los convenios de cooperación existentes desde hace muchos años entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Es decir, este tipo de tareas de asesoría, entrenamiento y cooperación tiene una larga tradición. No se trata de tránsito de tropas. En resumen, como se trata de tareas de cooperación en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos, no requiere autorización del Senado de la República. Eso como una información inicial de contexto. ¿Qué pasó con posterioridad? Con posterioridad, un grupo de senadores se dirigió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ejercicio de una acción de tutela y en virtud de ello
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿qué decidió? En primer lugar, le dijo al presidente de la República: señor presidente, mande un informe al Senado de la República sobre todo esto. ¿Qué hizo el presidente? Lo mandó, es decir, cumplió. En segundo lugar, ¿qué dijo el tribunal? Dijo: esto se hace para que el Senado, según lo considere, ejerza su tarea de función política. A raíz de esto, la opinión de 69 senadores fue la de que el control político se había hecho, que las explicaciones habían sido satisfactorias, que se trata de una tarea de cooperación, que no se trata de una tarea de un asunto de tránsito de tropas, y le pidieron al presidente del Senado que transmitiera esa información al gobierno. Muy importante, además, que ustedes tengan claro que la opinión de 69 senadores fue en el sentido de señalar que el control político se hizo. En efecto, se hizo dos veces. En una ocasión por invitación del presidente del Senado y en una segunda ocasión en ejercicio del estatuto de la oposición, que fue al cual acudieron varios senadores de la oposición para citarme a un debate de control político al cual asistí. En tercer lugar, ¿qué le dijo el tribunal al presidente? Suspenda la operación de los ministros, y el presidente la suspendió. Y cuando el presidente se enteró, gracias a la información que le fue suministrada por el presidente del Senado, de que 69 senadores tenían una opinión común sobre lo que había pasado, simplemente hizo uso de lo que son sus funciones constitucionales y legales para autorizar la reiniciación de las tareas. Eso fue lo que pasó. Ahora bien, el señor presidente del Senado pidió que se hiciera una rectificación. Yo, con el respeto y la consideración que le tengo al señor presidente del Senado, le indiqué que no se iba a rectificar lo que no se ha dicho. Jamás dije yo que el Senado había aprobado, entre otras cosas, porque es que no se necesita autorización del Senado toda vez que se trata de un asunto de cooperación y no de tránsito de tropas. Ayer le hice llegar muy respetuosamente una comunicación al señor presidente del Senado, repito, de esa época, al senador Lidio Arturo García, por quien siento mucha consideración y respeto. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay hasta este momento. Naturalmente, este es un tema debatido y determinados sectores de oposición lo utilizan para señalar cosas que no corresponden a la realidad. Pero esto fue exactamente lo que pasó. Quien diga lo contrario, está faltando la verdad. Muchas gracias a ustedes. Gracias.